Este video llega a ustedes gracias a la cortesía de Sanabria y Abogados, abogadosanabria.com. Muchísimas gracias por conectarse de nuevo con nuestra señal en YouTube. Hoy le vamos a dar la bienvenida al senador Juan José Matariz Sáez. Es senador de Almería, además es presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. Senador, gracias por darnos estos minutos. Muchísimas gracias a vosotros. Quiero primero celebrar esa moción que ustedes aprobaron la semana pasada, en la que no se conforman sino con una investigación profunda sobre el por qué Zapatero estuvo involucrado, por ejemplo, en la salida del presidente electo de Venezuela. Y ustedes han utilizado palabras bien duras. Quisiera que nos las recordara, por ejemplo, el tema de la complicidad un poco, ¿no? De él. Sí, nosotros, aparte de las iniciativas parlamentarias de control que hemos hecho, tanto en el Congreso como en el Senado, concretamente la semana pasada, en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, aprobamos una resolución, se llama moción, para, bueno, pues denunciar la complicidad permanente del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, con el régimen de Maduro, y denunciando también y criticando al Ministerio de Asuntos Exteriores español por los sucesos tan lamentables que pasaron en la embajada, ¿no? Uh-huh. Es verdad, cuando el ministro Álvarez dice que el embajador español no participó en la... Pero estaba allí. Pero no, se produjo en sede española, en la embajada española. Ya solo prestar la embajada para que entraran y estuvieran allí reunidos la señora Delcy y el ministro, exacto, pues ya es una complicidad que es la que venimos denunciando desde el Partido Popular, uh-huh, de este gobierno con el régimen de Maduro. Yo creo que es el momento de... No vale ya las medias tintas, no vale la equidistancia, no vale comparar a un dictador como Maduro con la oposición. Hay que dar las, uh-huh, hay que hacer todo lo posible para evitar que Nicolás Maduro vuelva a juramentar como presidente de la República de Venezuela el próximo 10 de enero, porque claro que sí. Si llega ese momento, yo creo que todavía será mucho más dificultoso que se pueda producir esa transición democrática y se reconozca lo que pasó el 28 de julio. ¿Y esta moción significa qué consecuencias tiene para Zapatero? ¿Va a ser interpelado? ¿Va a ser bueno, juzgado? Son consecuencias políticas, no hay una consecuencia que se pueda concretar en algo. Es, bueno, pues es como la declaración que hizo el Senado o el Congreso español aprobando o solicitando al gobierno de España que se reconozca, y reconociendo el Senado y el Congreso a Edmundo González como el presidente electo, como presidente legítimo ganador de las elecciones, pero si el gobierno no lo hace, pues no tiene, digamos, eficacia jurídica. No obliga al gobierno de España a hacer lo que le ha pedido el Congreso y le ha pedido el Senado, que es reconozca usted al presidente electo González como, sí, presidente electo. No es imperativo, digamos, ¿no? Claro. Pero sí, bueno, es una declaración política, como se ha producido en otros muchísimos parlamentos, por ejemplo, en el Senado de Colombia o en el Senado de Chile, ¿no? Uh-huh. Es verdad que es el gobierno, son los gobiernos, los ejecutivos, los que tienen que hacer ese reconocimiento. Pero pedirle explicaciones al embajador en Caracas, por ejemplo, sí, ¿eso sí, sería nosotros posible? Nosotros hemos pedido todo tipo de explicaciones y no descartamos seguir actuando para, uh-huh, para, si no se dan esas explicaciones, pues que sea el propio embajador el que las dé. Pero vamos, aquí la responsabilidad es del ministerio y es del ministro, más que del embajador. Al final, uh-huh, el embajador, bueno, es un funcionario de alto rango, pero al servicio del gobierno de España. Y por tanto, en ese caso, yo estoy convencido que ha sido que ha seguido las instrucciones que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se le han dado, ¿no? Claro. ¿Cuán grave es para ustedes que Pedro Sánchez admita que él sabía que Delcy Rodríguez, en el caso de Delcy Gate, estaba llegando a territorio español cuando ella estaba sancionada por la Unión Europea? ¿Cuán grave es que él admita que sí lo sabía? Pues es muy grave, porque hemos conocido decenas de versiones sobre lo que pasó ese día en el aeropuerto de Barajas. Ahora, bueno, por las investigaciones que se están produciendo en torno al Partido Socialista y al gobierno, con el exministro de Transporte, el señor Ábalos, que a su vez era el secretario de organización, que es la persona más importante de la organización interna del Partido Socialista en España, pues nos estamos empezando a conocer algo de la verdad, uh-huh, de lo que allí pasó. Hay muchas incógnitas y eso está investigándose en la Audiencia Nacional. Se va a investigar ahora también en el Tribunal Supremo, porque hoy precisamente, y hace escasos minutos, el Tribunal Supremo ha aprobado investigar al señor Ábalos. Está aforado,
tendrá que venir un escrito al Congreso para que se autorice el suplicatorio y pueda ser juzgado, procesado y juzgado el señor Ábalos. Y ahí yo creo que podremos enterarnos realmente de lo que pasó aquel día, porque hay muchas dudas. La presencia del señor Aldama hoy en prisión, esa noche allí, ¿no? Con un ministro del gobierno de España, es todo muy sospechoso, ¿no? Uh-huh. Ahora, el embajador de Zapatero, cuando admite también este tema de, a través de su hijo, haber recibido dinero de PDVSA, es que está todo demasiado oscuro, sí, nosotros estamos, ¿no? Nosotros estamos denunciando siempre el papel de Rodríguez Zapatero, y alguna vez se sabrá la verdad, que le lleva a esa connivencia con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, pues temas políticos, temas económicos, negocios, prebendas, en fin, todo eso es lo que yo creo que se acabará sabiendo, porque es muy sorprendente, ¿no? El caso de Delcy Gate puede ser, digamos, una consecuencia, puede traer como consecuencia inestabilidad en el gobierno de Pedro Sánchez. Se lo pregunto porque es tan grave la denuncia, que se habla hasta de lingotes de oro, de maletines con dinero. Estamos hablando además de violación de sanciones internacionales de la Unión Europea. Todo este... esto que mezcla el caso, y podría una ser... cosa que políticamente es muy relevante, que es la mentira. Exacto. En sede parlamentaria de un presidente del gobierno y de los ministros, ¿no? La justicia lleva su camino, hay un procedimiento en el que se dilucidarán esas responsabilidades, y yo creo que las habrá, y habrá consecuencias muy importantes, y políticamente lo que ha quedado manifiesto que el presidente del gobierno español ha mentido reiteradamente sobre este asunto, que ha ocultado la verdad durante muchos meses, ofreciendo, como he dicho, muchas versiones contradictorias de lo que allí pasó, de que conocía o no conocía, sabemos que no conocía. Efectivamente, el señor Ábalos no va al aeropuerto de Barajas a reunirse con Delcy, si no lo sabe el presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Uh-huh. Eso es que es de política, ¿no? Pero es que además ahora tenemos la certeza, porque lo sabemos por el informe de la Unidad Central Operativa de la UCO o de la Guardia Civil, que eso se produjo así, ¿no? Y que el uno, como dice, estaba informado. Por tanto, aquí estamos, queda mucho camino por recorrer. Yo creo que este es un asunto muy grave y que es uno de lo que tiene el gobierno socialista en este momento, el gobierno español, encima de la mesa, y que le va acorralando, porque la corrupción es muy grave de lo que ha pasado, de lo que está pasando en España. Seguro. Una cosa más. Ahora son los BRICS. Están Putin y Maduro en Rusia, claro, ¿no? En estos pocos espacios en el mundo, claro, en el que los reciben todavía. Pero están allí, Putin tiene órdenes de captura, Maduro tiene órdenes de captura por parte de la justicia argentina. ¿Eso qué mensaje le da al mundo? Es decir, o que están muy limitados para moverse, o que todavía pueden burlarse un poco de la justicia internacional. Sí, la verdad que es decepcionante y muy deprimente que se pueda producir este tipo de reuniones y que no haya consecuencias, que no se pueda hacer nada, ¿no? Lo que sí pone de manifiesto es que lo de Venezuela no es algo que importe a los venezolanos, ni siquiera a la región latinoamericana, sí, ni siquiera al continente. Estamos jugándonos el orden mundial, los valores de Occidente. Aquí es una crisis de lo que... cómo se resuelva Venezuela va a influir en toda la geopolítica mundial, ¿no? Y claro, cuando ves, pues eso, efectivamente, que son Irán, que China, que Rusia, que es Bolivia, en fin, en otra dimensión, pero son esos países autoritarios y con régimen dictatoriales, la mayoría de ellos, pues que apoyan a, pues nos estamos jugando la democracia y la libertad, no solo en Venezuela, no solo en el continente, sino en todo el mundo. Totalmente. La última pregunta es, Zapatero ahora propone que él quiere ser el mediador para liberar a presos políticos en Venezuela. Y los presos políticos, le dijeron en este evento en el que estamos, es que no se trata de liberar a los presos políticos o utilizarlos como fichas de canje. Es la libertad del país. Primero, ¿no? Además, eso por supuesto, pero es que además, para que una persona sea mediador, ¿sí? Para que medie entre usted y yo, tengo que aceptarlo usted y tengo que aceptarlo yo. No, si porque yo lo proponga, si a usted no le parece bien, no me da, ni en eso, ni en el tema de más general de Venezuela. Yo lo que le pediría al señor Rodríguez Zapatero es que medie en una dirección, es en conseguir convencer, el que tiene acceso directo a Nicolás Maduro, convencerle de que ha perdido las elecciones, de que tiene que dejar el poder, de que tiene que dejar el gobernar a quien ha ganado las elecciones y que tiene que respetar la libertad y la democracia en Venezuela y, por supuesto, los derechos humanos. Que le convenza, que su mediación sea convencer a Nicolás Maduro que ponga en libertad, como decía
hace un momentito en la última intervención Sí, de Víctor, irse. que convenza a Maduro de que ponga en libertad a esos más de 2.000 presos políticos que han sido detenidos desde el 28 de julio. Esa es la mediación que tiene que hacer Rodríguez Zapatero y con eso, bueno, recuperaría su dignidad política, que yo, lamentablemente, y lo siento como español, un expresidente del gobierno de mi país haga el papelón, por no decir otra cosa, que está haciendo en Venezuela y defendiendo y protegiendo a Nicolás Maduro. Que le convenza de que deja a los presos en libertad y que le convenza de que tiene que dejar el poder porque perdió las elecciones, como está acreditado suficientemente ya en todo el mundo. Senador, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por aceptar esta conversación. Así les digo, hasta pronto.